Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos, y vía telefónica tengo a Maritza Rodríguez. Maritza Rodríguez es instructora del método Pineal. Tengo muchos años conversando con ella, entrevistándola, porque la estimulación de la glándula pineal, también conocida como epífisis, es algo que normalmente se para a los 7 años, pero resulta que mediante un adecuado proceso, que es lo que ellos instruyen, usted puede activar su glándula pineal y eso trae una cantidad de beneficios. Maritza, qué gusto conversar contigo nuevamente. Buenos días. Igualmente, Carolina, muy buenos días. Encantadísima de compartir contigo información valiosa para tu audiencia, que más allá de la activación de la glándula pineal es todo lo que nos entrega esta fórmula en cuanto a automaestría, autoconocimiento, autogestión emocional y sobre todo la posibilidad de manifestar resultados cada vez más perfectos en nuestro cuerpo físico y en nuestro entorno, pues también, que es valiosísimo. Claro, quisiera empezar porque este fin de semana que pasó terminó un seminario donde mayoritariamente había personas en medio y quisiera que me contaras cuáles fueron las opiniones, cuál fue ese feedback que ustedes recibieron de todas esas personas. Sí, bueno, allí están cantidad de testimonios que nos dejaron incluso en nuestras redes sociales de Método Pineal, en donde, por supuesto, todas decían es que esta información debería ser parte de la educación básica de todo ser humano, porque en la medida en que nosotros reconocemos quiénes somos, en la medida en que reconocemos nuestro verdadero potencial, las leyes que gobiernan este sistema de mundos y su correcta aplicación, esa integración entre ciencia y espiritualidad se nos abre a todos, Carolina, un abanico inmenso de posibilidades de la cual simplemente se eleva lo más constructivo de cada ser. Entonces, la gente de los medios, sobre todo, que reconocemos la importancia de generar un efecto positivo, la responsabilidad que tenemos cuando comunicamos y llegamos con nuestro mensaje a muchos, también para ellos fue como un gran compromiso de ver realmente el proceso planetario que estamos viviendo hoy día, que todo esto que a veces puede resultar caótico y que son escenarios para todos desafiantes como humanidad. Totalmente. Pero que sabemos que si contamos con las herramientas para elevarnos por encima de todas esas circunstancias, podemos transformar esos resultados y hacer que todo esto sea más bien una gran oportunidad para la expansión del ser que somos. Entonces realmente fue un seminario bellísimo, súper potente, porque además hace un par de meses apenas retomamos los seminarios presenciales, ya llevábamos 2 años de entregar el método únicamente de manera online, y este fue el segundo seminario presencial que hicimos en Caracas con una comunidad de pinealistas en Venezuela que ya supera las 15.000 personas y que sigue creciendo, y salieron de allí todos tremendamente entusiasmados y sobre todo con el compromiso de replicar esta información, de invitar cada vez a más seres a integrarse y nosotros, por supuesto, abriendo caminos y bueno, y vienen muchas oportunidades por allí también para seguir ampliando la comunidad, para hacer seminarios solidarios, para ampliar todo lo que tiene que ver con los encuentros entre la comunidad de pinealistas y todos los talleres de profundización y aprendizaje. Así que, bueno, yo estoy con el corazón pleno y sobre todo con el compromiso de seguir trabajando con determinación en la expansión de esta herramienta. No, es que me parece fantástico, ¿sabes? Porque me ha pasado, Maritza, a lo largo de estos años, desde que yo te conocí, que nos presentó nuestra querida Marbella Molina, que cuando entrevisto a alguien que me encanta la entrevista, que digo, conchale, qué persona tan especial, qué persona tiene casi como una vibra, como un aura, y el denominador común es que me dicen, yo soy pinealista. Qué bella. Y, bueno, y sabes, eso es una cosa de verdad, y te nombro una de ellas, Frida Ayala. Ah, claro, por supuesto. Sí, o sea, y tú has visto un ser de verdad con esa belleza interior, todo lo que ella transmite, todas las cosas que hace, qué maravilla, ¿no? Y que haya conseguido pues toda esta paz y toda esta capacidad de proyectarse hacia los demás y ayudar a los demás, porque, bueno, porque hizo este seminario de cómo desarrollar la glándula pineal, ¿no? Así es, y que esto simplemente lo que nos lleva, Carolina, es a transformar nuestra visión de la realidad.
a trabajar en función de todos los demás, porque aquí en mi cabeza no se trata de que, por supuesto, cuando yo activo este programa y comprendo cómo aplicar, activar esta tecnología interna en favor de los resultados que genero en mi vida, sí o sí voy a tener resultados que van a ser cada vez más perfectos. Pero es que se activa en nosotros esa capacidad, por así decirlo, de amar, de preocuparnos por el otro, de buscar los elementos que nos unen y no los que nos separan, de hacer servicio, y es lo que vemos en toda nuestra comunidad. Nosotros así en dos oportunidades ya hemos hecho seminarios solidarios en los que de manera... ¡Ay, qué bueno! De eso vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa. Vamos a identificar el circuito y ya venimos con Maritza Rodríguez. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos, vía telefónica. Tengo a Maritza Rodríguez, instructora del método Pineal, y me estabas hablando de estos seminarios que ustedes también dan, que son solidarios para personas que quizá no tienen los medios económicos para pagar el seminario normal. Así es, Carolina, porque de hecho nuestro deseo es que el método llegue a todo aquel que desee recibirlo, y bueno, por supuesto en los seminarios privados presenciales tenemos unos costos que cubrir, y bueno, y eso se traslada a quienes participan, pero siempre buscamos esa tarea, activar esa labor de servicio, y unimos voluntades para esto, y ya en dos oportunidades hemos hecho seminarios en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela a sala llena. Uh-huh. Estamos hablando de 2.700 seres humanos que en dos oportunidades de manera simultánea han recibido esta fórmula, y estos han sido, bueno, encuentros de amor, de energía positiva, de todos soñar juntos la Venezuela que queremos. Me gustaría, Maritza, que hablaras un poquito de justamente de cómo y por qué se debería activar la glándula pineal. Sí, es que a ver, esto es mucho más que activar la glándula pineal. La activación del centro pineal, que es nuestro centro creador, es simplemente el resultado o la consecuencia de la recuperación de nuestra conexión a nuestro origen, ¿sí? La glándula pineal en lo físico reporta, digamos que la activación reporta grandes beneficios, porque la glándula pineal regula nuestros ciclos de sueño, activa la producción de melatonina, que no solamente es la llamada hormona de la eterna juventud, sino que tiene un efecto potenciador de nuestro sistema inmune. Y es un centro que al activarlo nos permite también generar un mayor equilibrio emocional, porque nuestra pineal es como una antenita interna que nos permite... digamos que elevar la frecuencia de nuestros sentimientos. Esto para ponértelo en palabras simples. Esto lo explicamos de manera honda, profunda y simple a través del seminario, que tiene 2 días de duración, son 16 horas de entrenamiento intensivo, desde el cual despertamos memoria celular, despertamos potencias creativas que hay en cada uno de nosotros, reconocemos nuestro diseño ingenieril, por así decirlo, nuestra tecnología interna, uh-huh, y recibimos las claves correctas para la activación de nuestros circuitos internos a través de una fórmula que tiene ya 31 años de haber sido creada. Fue creada por una periodista científica de investigación de origen chileno, se ha expandido de manera muy importante en distintos países de América y Europa, y como tú lo sabes, desde hace 5 años estamos nosotros dados a la tarea de expandirla en nuestro país, aquí en Venezuela, y bueno, y hoy día de manera online lo entregamos a personas de distintas partes del mundo. Entonces, claro, bueno, eso es lo bueno de lo online, pues que tú puedes seguir haciendo ahora presenciales, volverlo a hacer presenciales, pero también mantenerlos online, porque tienes mucha gente a quien llegarle, que de otra manera quizá no podrías. O sea, que esto trajo una cosa buena, la pandemia, ¿no? Que es esta virtualidad que podemos sacarle provecho al máximo. Correcto, sí, toda crisis genera una oportunidad, y desde allí nos abrimos justamente a entregarlo online, y la tarea continúa. Por supuesto, nosotros valoramos ese encuentro con toda nuestra comunidad en Venezuela, porque la verdad es que, bueno, ya los 2 seminarios que llevamos ahorita en Caracas han sido una fiesta de luz, de alegría, de reencuentro. Lo pueden ver en nuestras redes, ahí están todos los videos y todos los testimonios contados, y es así como aún en medio de situaciones que desde lo humano para muchos pueden resultar difíciles. Hemos vivido 2 años que nos han llevado a probar una tremenda maestría, porque realmente todos hemos hecho frente a grandes desafíos, pero nos hemos elevado por encima de eso y seguimos adelante y nos acompañamos en ese camino. Y aquí simplemente recordamos que somos seres creadores, que somos seres capaces de transformar resultados, que somos seres capaces de abrir caminos, y que en la medida en que elevemos la frecuencia de nuestros sentimientos, que en la medida en que pongamos nuestra atención en lo que queremos crear, en lo que queremos manifestar y no en lo que queremos combatir, estamos aplicando de manera simple leyes universales que
nos llevan a que definitivamente que tanto pueda ser cambiado. Se nos acaba el tiempo, Maritza, y sé que tienen un seminario presencial ahora en agosto. Cuéntanos. Sí, ahorita en agosto tenemos un online el 17 y 18 de agosto, el próximo presencial en Caracas es en octubre, los días 15 y 16 de octubre. Sea online o presencial, son todos bienvenidos porque realmente la fórmula se entrega con la misma potencia y muchas personas que lo reciben online dicen, oye, y la experiencia de la activación ha sido extraordinarias y presencial ni qué decir, así que claro. A todos por supuesto bienvenidos, quienes quieran mayor información pueden revisar nuestras redes @métodopineal y por supuesto todo el que siente en el corazoncito este llamado dé el salto porque esto literalmente nos cambia la vida. Así es, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido la mañana de hoy y los invito amigos a que den ese salto a que los invita Maritza. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Carolina, un gran abrazo y muchas bendiciones. Igual para ti. Despedimos a Maritza Rodríguez, instructora del método pineal, identificamos el circuito, ya venimos.